¿Cómo están, amigos de Fox Sports 3? Estamos en el Autódromo de Querétaro para vivir lo que será la fecha número 8 del Racing Bike México. Un calendario que se pone muy intenso y emocionante. El campeonato que todavía no se define y nos va a llevar a carreras de alarido, sprint, el plato fuerte del día de hoy. Vamos a escuchar a los promotores, a los pilotos y a las estrellas que harán una jornada de velocidad y espectacular en la ciudad de Los Arcos. Mira, el día de hoy venimos aquí a Querétaro a probar ese nuevo trazado que Dirección de Carrera nos puso y que la verdad nos parece muy atractivo. Después de 4 largos años, regreso a esta pista. Es la segunda vez que vengo y me encuentro con una pista diferente, más compleja, pero más divertida. Me siento bien. Llegamos un poquito desconectados, por así decirlo, pero tanto mi hermano como yo, que sufrimos accidentes, creo yo que hemos estado agarrando bien el ritmo y creo que la calificación nos va a ir bien. Sí, el día de hoy pues es una carrera sprint y pues bueno, tenemos ahí un poco de estrategia con la parte en la chicana, ser un poquito más rápidos ahí. Pues la estrategia es mantenernos en los primeros lugares para así poder asegurar una buena posición. Bien, pues estamos a mitad de tabla, no recuerdo bien el puesto exacto, pero bueno, pues estamos mejorando cada día y pues entrando ya en los últimos lugares a nada de calificar. Está bien, ahorita hay un poco de aceite en la recta, pero ya lo limpiaron. Pues llegamos en la tabla general en cuarto lugar, la verdad nos hemos estado preparando bien, pero ahorita con el nuevo trazado pues vamos acoplándonos poco a poco y pues nada más queda echarle las ganas. Pero la verdad es que con el nuevo cambio de trazo, sí, es un buen reto. Al final del día estamos disfrutando la carrera, en calificación ahorita todavía falta ver cómo nos va. Claro, venimos ya preparándonos desde hace varios meses para tener una buena actuación en este Nacional de Velocidad. Estoy muy motivado porque tengo el soporte de mi escudería de Racing Garage, que en todo momento me estuvieron apoyando aquí en el evento Racing Bike México. Más que todo en físico, en Colombia estamos entrenando todo tipo de fuerza en los brazos, de todo tipo. Vamos a ver si Dios quiere, en la grilla vamos de puesto quinto. Vamos a darle con todo, ya la moto gracias a Dios le dimos punto y tengo que corregir unos errores, pero vamos a corregirlo para esta carrera. Sí, mira, el día de hoy tenemos la carrera sprint en todas las categorías. Estamos experimentando una modificación en la pista que afortunadamente fue para bien. Todos los pilotos el día de ayer ya entrenaron, muy contentos porque prácticamente cambió el 90% del trazado de la pista. Cambia la preparación que tenían con anterioridad de esta pista, pues ahora están cambiando todas las relaciones y puestas a punto. Y antes de entrar de lleno a las competencias de Querétaro, en la Roma, en la Ciudad de México, Revista 400 está de fiesta, 16 años informando de motociclismo. Veremos esta celebración, cómo se la pasó bomba Richard Marelli, fundador de la misma. ¿Qué tal, amigos de Motociclismo Extremo Más? Soy Gaby Cóceres y es un gusto para mí volver a saludarlos el día de hoy desde la Ciudad de México en la gran celebración de Revista 400. La fiesta 4x4, 16 años de la revista, ni más ni menos, y una noche especial en la cual amigos, medios de prensa, marcas e influencers se darán cita para celebrar a lo grande. Revista 400 es la estrella de la noche, pero aquí estamos con el CEO and founder y a quien ha reunido aquí a todas estas personas y ha creado estos 16 años de historia. Felicidades, Richard Marelli, ¿cómo estás? 400 amigos, imagínate cómo estoy, súper contento, la verdad, muy emocionado ver tanto motociclismo junto, porque todos estamos metidos en el motociclismo, todos estamos dando nuestro grano de arena y realmente contento y más contento. Platícanos un poquito cómo han sido parte de la historia de estos 16 años de la revista.
Bueno, pues nosotros estamos con Revista 400 desde que nació Italica Racing y pues siempre nos ha estado apoyando en todo lo que tiene que ver con la promoción del deporte, con el apoyo a los deportistas y bueno, pues la verdad que nos sentimos como en casa y un placer estar aquí acompañando. Bueno, muy contento de estar aquí en la celebración del 4x4, el 16 aniversario de la Revista 400. Felicitar a Richard Mariel y a todo su gran equipo de trabajo que durante pues más de década y media han estado difundiendo el motociclismo. Tendrás anécdotas, recuerdos, porque has sido parte de esta historia de estos 16 años de la revista. A final del día, a Richard lo conocimos desde antes que iniciara la revista. Primero fue nuestro buen amigo, camarada, y arrancó con la locura de Revista 400. Y recuerdo muy bien que la primera revista que sacamos, la sacamos conmigo. Yo manejé la motocicleta, en aquel entonces todavía corría. Imagínate, mi primer contrato fue con Italica. Me hice en ese momento Manuel Gómez y Eric Palacios. Me dicen, bueno, te voy a dar el beneficio de la duda. O sea, porque me vieron entusiasmado, me vieron con todo. No había salido un número. Yo iba con un número cero inventado, impreso para mostrarlo, que era chiquitito, era como un cuadernillo. Entonces, bueno, dijeron, la verdad, nos gustó, te vamos a dar el beneficio de la duda y vamos a ser tu primer cliente. Y lo fueron, y lo fueron. ¡400! ¡400, Camazo! No, gracias a ustedes. 400. Estamos listos al arranque de la categoría Junior Super Sport, un fenómeno que está pegando con todo en México. El momento más explosivo, vámonos a la frenada de la curva número 1. Baruc Berna Jr. con ese despegue brutal, el piloto de Toluca, Estado de México. Magnífico arranque, Joshua Latapié. Juan Manuel Catalán, Kawasaki Miramontes, Frigan presionando por los 5 primeros lugares. El segundo lugar, Yamil Corona, José Emiliano Zamudio. Los protagonistas que buscan el campeonato 2023. Al momento el piloto Honos Red Cola está haciendo bien las cosas. Despiste en la bajada de los toboganes. Repetición. Cómo perdió la llanta trasera. La recupera perfecto. Salva esa caída. La carrera que comienza a ponerse más apretada. Entre Juan Manuel Catalán, José Emiliano Zamudio. La parte del medio del grupo en que van acomodándose, eligiendo cómo llegar a la zona de rebases, la nueva zona de reducción, el hairpin que puso la organización para quitarle velocidad a la recta número 2 y entrar a la peraltada más controlados con ese cono, la reducción de pista que está ayudando a que sea seguro el autódromo de Querétaro. Baruc Berna Jr., Emiliano Zamudio a segundo lugar, Yamil Corona que se va a pegar, también Cristian Posada, Juan Manuel Catalán que ya se asoma como Joshua Latapié, también está de regreso Juan Pablo Galvis Quintero. Emiliano Zamudio que ya está con todo, va a preparar el rebase por fuera, Baruc Berna Jr. protegiendo el espacio entre Yamil Corona, Cristian Posada y Juan Manuel Catalán. Kawasaki Miramontes está todo el duelo a lo que da. Rebase impecable que tiene José Emiliano Zamudio. Cazaron a Baruc Berna Jr. en una bajada de las curvas 2, 3 y 4 para presentarse a la zona de reducción, a la nueva curva que le hicieron al autódromo. Los track limits que van a estar al orden del día. Emiliano Zamudio y Baruc Berna Jr. a milímetros de tocarse, llegando a la peraltada. Una carrera de vértigo que lleva en este momento José Emiliano Zamudio. Yamil Corona con toda la presión de que Emiliano Zamudio no agarre más puntos en el campeonato. Ahí viene Juan Manuel Catalán. Yamil Corona por tercero y cuarto lugar de la carrera.
Aprovecha el momento el piloto Honus Red Cola José Emiliano Zamudio, el de Querétaro, con una carrera que le está marcando perfecto cómo se escapa de Baruch Berna Jr. Con este duelo que está todo lo que da entre Baruch, Yamil Corona, José Emiliano Zamudio, volvemos, no se despeguen de sus pantallas. Estamos de vuelta con ese rebase temerario que pone Yamil Corona. Le da un estate quieto a José Emiliano Zamudio, que hace que el campeonato esté que arde, nada para nadie. La fecha 8 del Racing Bike México desde Querétaro. Ya viene José Emiliano luchando por todo. También Juan Manuel Catalán con Baruch Berna Jr. Pasando ese filtro que es la zona del Herping Baruchito con Juan Manuel Catalán. Contacto entre ambos pilotos. El instante que tiene al de Kawasaki Miramontes Furigan en el piso. Una carrera que Yamil Corona y Emiliano Zamudio le están llevando por nota en un ritmo espectacular y potente. Bandera roja tenemos en el circuito. Repetición de cómo Baruch Berna Jr. y Juan Manuel Catalán. Caída del piloto de Kawasaki Miramontes Furigan, que tiene ese tremendo impacto, que se encuentre bien el competidor de la Ciudad de México. El duelazo que está con todo entre José Emiliano Zamudio y Yamil Corona. Ya también se va a unir a la pelea Juan Pablo Galvis Quintero, que ya se asoma desde el cuarto lugar. Joshua Latapie mostrando el interés en una carrera que en este instante Yamil, José Emiliano Zamudio y Cristian Posada, el colombiano que aprovechó ese boleto, el de Pelonechi, a la primera posición. Ya lo vemos al de Colombia, como José Emiliano Zamudio se la está viendo negras en una jornada que Yamil Corona en el liderato obligan a que vaya por más el de Honus Red Cola. El intento de rebase en una frenada crítica que hace José Emiliano Zamudio. El panorama le ayuda a Yamil Corona, porque él está en ese intento de que el campeonato vaya y se defina hasta la ciudad de San Luis Potosí. Fecha ya anunciada para la gran final. Bandera de cuadros en la meta, se la lleva Yamil Corona. Segundo Emiliano Zamudio, tercero Cristian Posada, cuarto Juan Pablo Galvis, quinto Joshua Latapie. La carrera estuvo muy buena, la pista estuvo muy calientica, muy sabrosa para las llantas. Tenemos que ajustar unos últimos detalles en la moto, pero ya logramos obtener el ritmo de la carrera. Yo creo que podemos pelear mañana al primer lugar. Y nada, un excelente entrenamiento este sprint para mañana darlo todo y montarnos en lo más alto si Dios lo permite. Nos sentimos muy bien, pues la clave fue aguantar, ya que sabía que tenía muchos compañeros atrás, que en cualquier momento buscaban ese rebase, y pues bueno, logramos el objetivo, aguantar, y pues nos llevamos el primer lugar. Vamos al arranque de la categoría Copa Iniciación en una carrera sprint que va a estar de alarido muy interesante por la llegada de nuevos pilotos. Eric de la O, José Miguel González, ya consolidado en el campeonato, Marco Antonio Morales, bandera verde, comenzamos las acciones. La frenada de la curva número uno es para el de Pelonechi, con ese extraordinario movimiento que lo colocan de líder. En segundo lugar, Eric de la O, llegado con Alexis Sierra, en una escudería que nace para esta temporada y que va a mostrar mucho potencial. Reclutaron a Alfonsito Linares Ochoa, que estará corriendo en un rato en la transmisión para la Super Sport Next Generation. El paso de la primera vuelta, en la que todos van acomodando esa bajada de las curvas 4, 5 y 6. La llegada a la nueva zona, que es el herping, el reductor de velocidad. El ritmo controlado que llevan de un instante de carrera en el que no se pueden desconcentrar, mantener la mirada puesta en los track limits, en que si se salen de la zona de pista
tendrán las sanciones por parte de la organización. José Miguel González, que se escapa. Eric de la O y Marco Antonio Morales. Rebase que manda Marco Antonio Morales a Eric de la O. El número 92, apretando el paso, mandando presión a un inspirado Marco Antonio Morales de Trajes Figueroa. Desde la calificación fue muy eficiente, veloz. José Miguel González de Pelonechi. Ritmo fluido, cómo se luce en la parte baja de velocidad del Autódromo de Querétaro. Eric de la O constante, apretando el paso, llevando una carrera en el momento que Marco Antonio Morales se mantiene concentrado por el duelo que están viviendo a todo o nada en un día de competencias con el formato sprint del Racing Bike México en el Autódromo de Querétaro. Marco Antonio Morales y Eric de la O, pilotos que van haciendo extraordinaria campaña y que los vemos como Eric de la O es constante, atrevido, se lanza con todo en el duelo, no le deja espacios a Marco Antonio Morales, que es de las zonas que puede tomar para hacer los rebases. José Miguel, Colombia liderando. Eric de la O atrevido con esa presión a Marco Antonio Morales. El 07 que lleva una buena cuerda, cuidando cada intento de rebase que le manda Eric de la O, número 92. El preparado por Kikel Racing. Llegando a la zona nueva del Autódromo de Querétaro. La aceleración que tiene la recta. Y en esos conos que marcan en donde tienen que reducir la velocidad. Eric de la O con el ritmo fuerte, imponiendo lucha a Marco Antonio Morales, que está muy vivo, concentrado, vigilando de cerca al número 92, que es una sombra que lo persigue, que no lo deja tranquilo. Volteamos con el líder José Miguel González, el de Pelonechi, que está haciendo una extraordinaria jornada en el Autódromo de Querétaro, en lo que está preocupado y haciendo todo lo que sale de sus recursos Marco Antonio Morales contra Eric de la O, que hace ya su presentación en el campeonato, arrancando con el pie derecho el año para el preparado por Kikel Racing. Ahí vemos el detalle de cómo es una zona más lenta de primera velocidad. Vuelven a despegar en la recta. Inalcanzable José Miguel González Pelonechi. El duelo de Eric de la O y Marco Antonio Morales. En un día que le está funcionando a Eric de la O. Presentación redonda que hacen el Racing Bike México. Marco Antonio Morales involucrado por el título, sin ni quitar la mirada de Eric de la O. José Miguel González en un día de campo, volando bajo, escapándose. Eric de la O con ese manejo destacado que lo llevan a estar en el duelo rueda a rueda con Marco Antonio Morales, que al llevar la cuerda, una cosa es alcanzar y otra cosa es rebasar, tiene la tranquilidad y la confianza de que Eric de la O tendrá que hacer más si desea aspirar por el segundo sitio que defiende con todo Marco Antonio Morales. ¡Qué delicia de sonido! Los 600 centímetros cúbicos de José Miguel González. ¡Cómo se van de líderes! Eric de la O que está encima, que ya no se va a dejar. Bandera blanca de última vuelta. El momento de los campeones para el colombiano. El de Pelonechi que estás llevando un día redondo, negocio que le sale a pedir de boca en una carrera que desde la vuelta 1 impone condiciones. Se va con toda la calma, eligió el momento exacto para acelerar y que no le den ya alcance a su fuga, al gap que está creando para ir por el triunfo. Eric de la O y Marco Antonio Morales, un duelo que ha estado al filo de la butaca, pegado Eric de la O en ese trabajo de no soltar a Marco Antonio Morales
en un cierre que el 07 preparó la vuelta pasada y que ya con ese tramo de ventaja que lleva de dos motos le sirve para que Eric de la O tenga que conformarse con el tercer lugar. La bandera de cuadros que viene y anuncia que José Miguel González se la lleva de calle con autoridad. Y por el segundo sitio lo define Marco Antonio Morales. Tercero Eric de la O, cuarto Jorge Granados, en quinto Aarón Hernández. Una carrera complicada, mucho sol. Tuve una mala arrancada, desafortunadamente. Arranqué segundo, me fui a tercero. Y ya no pude remontar. Pero esperemos mañana hacer un papel mejor, luchar por el primer lugar. Súper bien, la verdad. Estoy muy contento de este primer lugar. Está súper bien, el sol está, las llantas están agarrando súper bien. Ninguna equivocación, nada tuvimos. Estoy muy contento también por eso. Sí, todo influye. Más que nada, pues el tema de las arrancadas son un poquito difíciles para mí, pero poco a poco vamos mejorando y hay que seguirle echando ganas. ¿Cada vez más experto en eso? Sí, un poquito más condición. Ya no me canso tan rápido. Estamos listos al arranque de la categoría Super Extreme. Una carrera sprint que se va a poner de alarido, muy intensa, porque Alexis Sierra, Pipe Arredondo, Marco Aurelio Palos, bandera verde, movimiento en falso que hace Pipe Arredondo, le gana la potencia de la moto antes de recibir el cambio de luces que lo coloque al frente del grupo. Marco Aurelio Palos número 58, el de San Luis Potosí, con ese trabajo impecable por parte de la escudería Rosso Racing, Aldo Rovirosa, con un excelente trabajo de puesta a punto, dándole al de San Luis, la sede de la gran final del Racing Bike México, 4 y 5 de noviembre, no se lo pierdan. El resumen que les vamos a llevar a través de Motociclismo Extremo en Fox Sports 3. Los regios que también van atacando, tanto Fercillo como Cruzito Lara, el chinos Panchito Cruz Lara. Volvemos, no se despeguen de sus pantallas. Continuamos con una carrera que está dominando el de San Luis Potosí. Marco Aurelio Palos, Alexis Sierra Vergara, Pipe Arredondo, que ya se forman, que se están preparando a una remontada que Cruzito Lara, el chinos, lo está haciendo impecable. Ya viene por el cuarto lugar de la carrera. Le tocó arrancar desde los últimos sitios al de Regio, al de la Ciudad de las Montañas. Pipe Arredondo y Alexis Sierra, los que están involucrados en un duelazo por segundo y tercero. Marco Aurelio Palos de Rosso Racing, el potosino que también está demostrando mucha fuerza, determinación, experiencia de una categoría que ya demanda ser rápido, competitivo, inteligente al momento de ir al cuidado de los neumáticos. Rebase por fuera que le pone a Alexis Sierra. Se apunta el número 30. Adrián Lemont, nuevo líder en la frenada en la curva número 1. Alexis Sierra Vergara con ese poderoso rebase. Kikel Racing, Eric de la O Racing, la nueva dupla que han hecho con el de la Ciudad de México, con la experiencia y la preparación de Enrique Ledesma, el de Motomaniacs, en una gran tarde que está llevando a cabo en el Autódromo de Querétaro. Pipe Arredondo le manda un estate quieto, poderoso rebase que le ponen a Marco Aurelio Palos, el de San Luis Potosí, que está perdiendo agarre, quedándose muy atrás contra primero y segundo lugar. Alexis Sierra y Pipe Arredondo, el campeonato al rojo vivo, en un toma y daca que han llevado en la temporada 60 y 72. Alexis Sierra cierra la puerta, le pone doble candado a un duelo contra Pipe Arredondo, que se dedica a estudiar cómo está la situación.
Marco Aurelio Palos en el tercer lugar, número 58, dejando todo en manos de Alexis, de Pipe Arredondo, el colombiano que está buscando ese espacio, creando esa oportunidad de rebase. Lemonte, el Chino Cruz Dara, Fercillo González, los que se involucran en el duelo por cuarto, quinto, sexto y séptimo de la carrera, los de Race Leader, Monterrey, Nuevo León, Rosso Racing, preparados por Aldo Rovirosa, Daniel Colado, que también se pone a mano en ese duelo. Alexis Sierra Vergara avisándole papá Linares, que va con una ventaja que tiene que ir cuidando contra Pipe Arredondo. Alfonsito Linares Ochoa, que estará más adelante en la transmisión contra Víctor Pérez de León. Fermán Chunguita por la Super Sport Next Generation. Estamos viendo como el duelo de Alexis Sierra Vergara, Kikel Racing, Eric de la O, lo llevan a un punto en que la carrera la tiene en la bolsa el de la Ciudad de México, el colombiano que no deja que se le escape la número 60, que lo mantiene a raya en una lucha muy pegada, rueda a rueda, que hasta el momento Pipe Arredondo cuida frenos, neumáticos, deja que vaya descansando por instantes el motor para que llegue el momento de ir por todo nada en la carrera. Y Alexis Sierra con un desarrollo potente, inteligente. Marco Aurelio Palos en tercer sitio, rebase que le pone Pipe Arredondo, encontró el espacio como cirujano, avanzó pegado al muro de la curva número uno, momento de que llegue el despegue, prenda las turbinas el colombiano, vaya por ese gap, que lo alejen de Alexis Sierra, que lo trae encima pegadito como sombra, el trabajo del número 60, Alexis Sierra Vergara. Pipe Arredondo está en análisis cómo arrancó la carrera, cómo dio ese brinco antes de que se apagara el semáforo y pueda ser considerado un robo de arrancada. Esperaremos la decisión de las autoridades que están en el evento. Bandera blanca de última vuelta, el momento de los campeones. Pipe Arredondo haciendo lo que le toca, irse lejos, crear ese gap, la diferencia que de ser sancionado le alcance para no perder el sitio de honor que lleva, la victoria que fue construyendo vueltas atrás y que le está dando frutos a una dedicación, a una carrera con temple, con sangre fría. El de Pelonechi con esa jornada que le está saliendo. Alexis Sierra Vergara en el segundo lugar, a minutos o que se confirme ya el robo de arrancada de Pipe Arredondo, en lo que los de Monterrey, Cruciño Lara, Crucito, el Chinos, Pancho, Fercillo González, haciendo todo lo que esté en sus manos para que la carrera les dé el resultado bueno y los mande con todo motivados a la fecha número 9, que estará en las pantallas de Fox Sports 3. El resumen en motociclismo extremo. La bandera de cuadros para Pipe Arredondo, que se la lleva con autoridad. Y está confirmado que si hubo robo de arrancada del colombiano, lo que lo manda hasta el séptimo sitio. Gana Alexis Sierra, segundo Crucito Lara, tercero Adrián Lemont, cuarto Fercillo González. Muy bien, la verdad, el trabajo se hizo arriba de la moto, por sanciones de dirección de carrera nos quedamos en la primera posición, seguir sumando, seguir avanzando en los puntos y pues el objetivo está claro, ¿no? El día de mañana vamos a dar un mejor desempeño arriba de la moto y pues a sumar más. Al arranque de la categoría Superbike y Master Fórmula 40, una carrera sprint que va a estar de agasajo, 10 vueltas al Autódromo de Querétaro. Listo el momento más explosivo, iniciamos las acciones. Daniel Cano Flores con la BMW, Rigo Salazar le pone rebase perfecto para irse de líder. David Sánchez Sr. en el DSG Motorsports, presionando a José Luis Delgado por la Master Fórmula 40. David, que va por ese campeonato contra el de San Juan del Río Querétaro, el colombiano que toma todo lo que le deja de terreno la BMW de Daniel Cano Flores.
de Leica 64. En lo que el duelo se mantiene a todo o nada de Alfonsito Linares Ochoa en el tercer lugar, aprovechando las virtudes de la japonesa, de la Kawamil, que está llevando en este momento el piloto de Colombia. En la subida de la recta, rebase que hace Daniel Cano Flores. Deja sembrado a Rigo Salazar en un movimiento perfecto. El seis veces ya campeón de los 600 centímetros cúbicos. Buscando en el 2023 el título que lo retire, que lo mande de driver coach, que ya le dé otra faceta en su vida a un gran bicampeón de la categoría de la mano de Kikel Racing en aquellos años. Hoy ya con su propia escudería, haciendo un excelente trabajo Daniel Cano Flores. La carrera que Omar Serra está cuidando con todo. Una competencia que Cano le está dominando para la categoría de los Superbike. Aquí la Ducati de Serra Racing Oaxaca, que le hace el rebase a Bernardo Pastor Altamirano, que se empieza a poner en aprietos. Daniel Cano Flores, Rigo Salazar, Bernardo Pastor Altamirano, que soca la diferencia, que se recupera contra Omar Serra. David Sánchez del DCG Motorsports ganando la categoría de los Master Fórmula 40, y en el cuarto lugar contra José Luis Delgado Ugalde, el Gorillas Racing, que está haciendo un excelente trabajo contra Omar Serra, que viene tercero para Oaxaca. Serra Racing, Rigo y Daniel Cano Flores, acompañados de Bernardo Pastor Altamirano, entre José Luis Delgado y David Sánchez. Omar Serra, que muestra la moto, que ataca con la Panigale B4R, aguantando la japonesa de David, que ha sido bravo, inteligente, capaz de soportar esa presión que le manda el de Oaxaca. Daniel Cano en otro ritmo, arrasando. Bernardo Pastor Altamirano, Black Horse Racing, Chepe Racing, Ducati Querétaro, en una jornada brillante para el de Michoacán, un podio que lo ha buscado en muchas fechas y que se le está dando con la justicia y la facilidad que amerita al expiloto de los 600 centímetros cúbicos. Aquí vemos a la BMW de Daniel Cano Flores. Jornada tranquila que se está llevando contra Rigo Salazar, que ya está agarrando puntos de segundo lugar. Una carrera que controló desde un inicio Daniel Cano Flores y que ya está dejando huecos entre los competidores, que los vemos ya concentrados en que la carrera sprint sea un trámite para ellos. Entrando a la chicana es el reductor de velocidad. La jornada que está llevando al de la Ciudad de México, a no tener quien lo alcance. Rigo piensa en el campeonato. Bernardo Pastor Altamirano se luce para Chepe Racing. Aquí está la BMW 1000 RR. La potencia de la germana bien puesta a punto por parte de Daniel Cano Flores. Lo llevan a dominar la carrera. Hace lo que quiere el bicampeón de los 600 centímetros cúbicos. Ya con competencia en el extranjero, en Motoamérica. Acompañado por su amigo de toda la vida, Raúl Martínez, el patrón, que ha estado al pendiente de su carrera profesional, colegas en la empresa de construcción que tiene el de la Ciudad de México. Aquí está el del DSG con ese rebase que le manda a José Luis Delgado, David Sánchez, para colocarse primero de la Master Fórmula 40. Anda con todo, va desatado el que quiere el campeonato, y que ha sido un año que se le está dando las cosas para el DSG Motorsports. Omar Serra, que viene tercero con la Panigale B4R. José Luis Delgado, que no pierde la huella, que se mantiene ahí atacando, que va por todo. El líder de la carrera en los Superbike, Daniel Cano Flores, tranquilo y estable. Rigo Salazar, que va por todo. Regresamos para la definición.
Estamos de vuelta con ustedes que nos siguen a través de Motociclismo Extremo en las pantallas de Fox Sports 3. Querétaro es la sede de la fecha número 8, carreras sprint del Racing Bike México. Daniel Cano Flores, intratable. Tomó temprano la ventaja y no hay quien lo alcance, quien logre reducir la ventaja que ya es de 4 segundos, 834 milésimas que le llevan a Rigo Salazar. El campeonato que llegó con diferencia de un punto después de la fecha de Mérida y que para el de la Ciudad de México es importante estos puntos que se está echando a la bolsa de la carrera sprint. Rigo a reponerse de aquella jornada que no le fue bien en el sureste del país y que en Querétaro está demostrando potencia, garra, juicioso, aplicado el colombiano. En lo que vemos duelos por ya cuarto, quinto y sexto sitio, David Sánchez se ha establecido como líder de la Master Fórmula 40. Última vuelta, el momento de los campeones para Daniel Cano Flores. Rigo juicioso, trabajo extraordinario que lo llevan a segundo lugar. Bernardo Pastor Altamirano para Chepe Racing, Black Horse, Ducati Querétaro, luciéndose con la japonesa 1000 centímetros cúbicos. La BMW que va por otro récord, una victoria más en el calendario. Invencible, aplanadora Daniel Cano Flores. En lo que el duelo ya por la Master Fórmula 40, David Sánchez lo está definiendo contra José Luis Delgado Ugalde. Gana la carrera y a la Marc Márquez se la lleva con autoridad. Termina en primero David, en quinto lugar José Luis Delgado y segundo en la Master Fórmula 40. Carrerón de líder de campeonato. Vamos con la Super Sport Next Generation. Alfonso Linares Ochoa, Víctor Pérez de León, Fermán Chunguita, la Ducati Panigale, B2R contra la Kawa 636 de Sons. Perfecto el rebase de Chunguita. A perseguirlo Alfoncito. Le dieron a la puesta a punto. Tardaron el de Sync Racing. Kikel Racing. Monster Colombia, Estados Unidos. Los que van por un título más en su carrera profesional. Roberto Bolaños para la SS2. Honos Red Cola. En un perfecto arranque contra Aldo Rovirosa de Grúas Gale. En el tercer sitio, debutando la segunda Panigale. B2R en la parrilla de salida. La italiana que se adapta al sistema de competencia, ya que al Super Sport Next Generation admite las Ducatis, la Suzuki 750 Yoshimura, la Kawa 636, las Yamaha 600 centímetros cúbicos. En un arranque de competencia, en una vuelta número 2 que Chunguita trae a raya y limita a Alfonsito Linares Ochoa. Aldo Rovirosa conociendo la italiana, en lo que Beto Rovirosa también se va a pegar por el cuarto y quinto lugar de la carrera de la Super Sport Next Generation. 61 y 32. La frialdad de Chunguita para traer todo el ritmo contra Alfonsito, que se cuida de Beto Bolaños. Roberto Bolaños de unos Red Cola, luciéndose en su patio en Querétaro, en el autódromo local. 61 y 32. Llega como líder de campeonato Chunguita. La carrera sprint va a decir mucho para lo que será el cierre de esta jornada en Querétaro y de cómo Víctor Pérez de León de la Ciudad de México le roba puntos o se va con más a la gran final en San Luis Potosí, 4 y 5 de noviembre. La competencia que Alfonsito le empieza a llevar en un ritmo que le conviene, cuidando el rendimiento de las llantas italianas, el piloto oficial de la marca del Racing Bike México. Beto Bolaños, Roberto Bolaños para Honos Red Cola. Trabajo bueno para alejarse de Christopher Ortiz, que es el que le persigue por el campeonato del SS2. 61 y 32. La maestría que lleva Víctor Pérez de León a una carrera contra Alfonsito, que están estudiando cada paso que dan los dos pilotos. En la recta se ve la potencia, todo el torque de la Kawa 636 al restringir por reglamento la Ducati Panigale B2R al 60% de la potencia que entrega la moto italiana. Alfonsito a base de manejo
de mucha sucia. Y ahí está, a recuperarse con todo. El primer duelo de toma y daca contra Chunguita. Alfoncito y Víctor Pérez de León. 61 y 32. La batalla que gana por este instante el capítulo que domina Víctor Pérez de León. Inteligente, audaz. Alfoncito constante, perseverando con todo. Roberto Bolaños son los Red Cola, liderando la categoría de los S2 Super Sport Next Generation. Para Querétaro, para un campeonato que quiere echárselo a la bolsa, conseguirlo para su ciudad. La fecha 8, carrera sprint de la Super Sport Next Generation. Nos enseña el duelo entre La Pan y Gale. B2R contra la Cagua 636 de Sons Natural Barnicil. Kikel Racing, que le dio a la puesta a punto de la italiana. Vargas, que está haciendo un extraordinario trabajo en el año, llevando al título por segunda vez a la escudería de Puebla, ya que Luis Daniel Carrera Parra consiguió el campeonato un año antes. Alfoncito viene a la defensa del título que la temporada anterior se la llevó contra Víctor Pérez de León. Este es el año en que Chunguita se ha preparado mejor, que lo vemos más atinado, concentrado, maduro el manejo de ambos pilotos, tanto Alfoncito como Chunguita, activos con una mentalidad ganadora. Impresionante trabajo de los dos cachorros, que han sido el claro ejemplo de cómo Alfonso, Jonathan Linares, Benjamín Pérez de León han criado extraordinarios hijos, y que aquí están dándole un extraordinario cierre a una fecha 8, carrera sprint. Por fuera ataca Alfoncito, toma el rebase a Chunguita. Lo agarró distraído llegando a la curva número 1. Chunguita tiene los números en la mano, quedando en segundo lugar. Obligan a que Alfoncito gane esta carrera del fin de semana y la fecha 9, que la vamos a transmitir por Fox Sports 3 y Motociclismo Extremo. 32, que ya le pone un duelo fuerte, certero, a Víctor Pérez de León. 61, Sons Cagua, 636. La Panigale, B2R, en su momento de efervescencia, explotando toda la potencia de ese motor italiano en Borgo. Esa preciosa moto que está dominando el Superbike y que a nivel mundial, con Nicolò Bulega, también están haciendo cosas interesantes, como la marca del país de la bota está marcando tendencia en MotoGP, en Superbike, en México, en donde se presenta en MotoAmérica. Alfoncito Linares Ochoa con esa maestría, jalando a Víctor Pérez de León, que vaya por más, y ahí está Chunguita, cómo no. Acelerador a fondo en la bajada de las curvas 4, 5 y 6. Full gas para el líder de campeonato, Vargas Sons Barnicil Natural. Cagua contra Ducati en ese duelazo que al momento Alfoncito lo está llevando. Como maestro lo domina. Pasando la zona del track limit, nos vamos ya al cierre de una carrera que Alfoncito y Chunguita le están llevando con todo. Bandera blanca de última vuelta. El momento de los campeones. Alfoncito empezando la remontada en la temporada. Chunguita ha tomado los abandonos de Alfoncito, las fallas en la moto, el que no ha sido el año del colombiano, que se va a reponer en estas cuatro fechas que le quedan al calendario. Fecha 8, fecha 9 en Querétaro, final y semifinal en San Luis Potosí, 4 y 5 de noviembre. La llegada a la recta principal, a la recta número 2, en la que Alfoncito domina y hace que Chunguita se ponga en un momento de concentración, de que vaya por el rebase saliendo de la zona nueva de la parte lenta. Acelerador a fondo para Chunguita. Alfoncito, que cuida toda la línea. El cierre de la carrera, la bandera de cuadros. Chunguita cerrando con todo. Termina en el primer lugar, segundo Alfoncito, tercero Roberto Bolaños para el SS2, Aldo Rovirosa en cuarto, quinto César Alonso. Muy rápida, se nos fueron las vueltas demasiado rápido, hicimos una carrera muy inteligente, nos mantuvimos en primera posición la mayoría de la carrera, lamentablemente perdimos la posición en una frenada, el piloto me fue jugando mal, me empezó a zigzaguear en las rectas, lo sancionaron y pasamos a primer lugar. Una carrera muy inteligente la que hicimos,
sin arriesgar de más, ya que estamos peleando el campeonato y seguimos primeros y sacando ventaja. Una carrera intensa. Sí, la verdad es que fue una carrera intensa, adaptándonos a la moto nueva, no está fácil. Aparte, los dos primeros empujan duro, la verdad traen un buen ritmo que yo no pude agarrar. La moto y la temperatura no me dejaron, los frenos no me dejaron. Digo, no es pretexto, pero hay que trabajar más sobre la moto para ir adelante y aguantar el ritmo de la punta. Mira, en un hecho sin precedente alguno, llegamos a la semifinal del campeonato, en donde las categorías están del primero al quinto lugar con 10 puntos de diferencia. Entonces no está decidido el campeonato para nadie. Yo creo que nos esperan grandes duelos para la siguiente fecha de la final. Va a ser algo bastante, bastante reñido. Aquí lo mejor de la fecha 9 del Racing Bike México, que se llevó a cabo en Querétaro. Se va a poner buena la final. San Luis Potosí, 4 y 5 de noviembre, no se la pierdan. Sigan en la señal de Fox Sports 3. Quien les habló, José Anuar Castillo Vázquez. Les recuerda que cada carrera es una aventura.